Buenos días, gracias por permitirnos entrar en sus hogares para el servicio de adoración de este domingo. Es el día del Señor y estamos muy felices de que Dios nos permita participar en este servicio de adoración. Tenemos un anuncio hoy, se puede decir que es un anuncio, y es acerca, ustedes saben que estamos ahorita en transición, estamos a punto de llamar a un pastor que va a ser el pastor encargado de nuestra iglesia. Eso no quiere decir que yo no voy a estar. Yo voy a estar aquí para el ministerio hispano, pero necesitamos un pastor o pastora que se encargue de dirigir a toda nuestra congregación en inglés y en español. Entonces, tenemos este proceso de llamar al nuevo pastor, sigue trabajando. Y tenemos hoy un informe acerca del comité de llamado, que así se llama el comité que está trabajando para llamar al nuevo pastor. Y la presidenta de nuestra congregación, Sherry Barker, está aquí hoy. Ella va a leer en inglés el reporte y yo lo voy a estar traduciendo al mismo tiempo. Muchas gracias. Your call committee, along with the executive committee, is continuing discussions with our pastoral candidate. El comité de llamado, junto con el comité ejecutivo de nuestra iglesia, está en continua discusión con un candidato que ya tenemos para esta posición de pastor encargado. As you might expect, the COVID-19 situation has presented some challenges to our ability to communicate throughout the entire process. Como se podrán imaginar, la crisis del COVID-19 está
siendo un pequeño obstáculo para la comunicación durante todo este proceso. We have had numerous meetings via Zoom video conferencing, along with phone calls, email, text messaging, and a couple of face-to-face meetings, observing social distancing, of course. Hemos tenido numerosas juntas vía de Zoom por el internet, también videoconferencias, llamadas telefónicas, emails, textos y textos, mensajes de texto, y también algunas juntas de cara a cara, pero siempre observando la distancia física, la distancia social por lo del coronavirus. With all the various methods of communicating remotely, there is the risk that something could be missed or misunderstood. Con estos métodos alternativos que estamos usando para la comunicación, hay un riesgo de que algunas cosas no se comuniquen correctamente o que se pasen desapercibidas o que no sean entendidas correctamente. So in order to ensure that we are all on the same page, the call committee met in person at the church Thursday evening with plenty of space between us. Entonces, tomando esto en cuenta, el comité de llamados se reunió en persona aquí en la iglesia el jueves pasado por la tarde y claro, por supuesto, con suficiente distancia entre cada uno de nosotros. The meeting was informative and productive. La junta fue muy informativa y muy productiva. The entire committee is in a total alignment with our current level of understanding and assessment of the process to date. Todo el comité está en total, están todos en total acuerdo, se puede decir, con también en total acuerdo de lo que tenemos entendido hasta ahorita durante este proceso en el cual estamos todavía pensando, ¿cómo se dice eso? Evaluando, en el cual estamos todavía evaluando. Estamos todos hasta este día, todos en la misma página, se puede decir. I am pleased to announce that Pastor Licia Sines has graciously accepted our request to participate on the call committee going forward. Esta carta, este informe, lo hizo el señor Chris Lewis, que es el encargado del comité de llamado. Así que el señor Chris Lewis dice, estoy muy complacido de anunciar que la pastora Licia Sines, con mucha gracia de Dios, ha aceptado la petición de participar con el comité de llamado de ahora en adelante. Pastor Licia joins Gabby Gutierrez on this committee. Yo, Alicia, también estoy acompañada en ese comité por Gabby Gutierrez, que ha sido parte del comité de llamado desde el principio. We feel that Pastor Licia's experience and perspective will contribute greatly to ensure alignment with the standards set forth by the St. Mark's Lutheran Church Mission Site Profile. Nosotros sentimos que la experiencia y las perspectivas que están en continuo, creciendo continuamente, van a estar mejor, ¿cómo se puede decir? Si están basadas en la experiencia que tengo yo y los estándares que hemos puesto por la Iglesia St. Mark's y por la misión de nuestra iglesia, a las cuales llegamos, las conclusiones a las cuales llegamos y que están en el perfil de nuestra iglesia que todos juntos hicimos durante septiembre pasado. The call committee will be working closely with the executive committee and going forward the church council to complete the review and assessment of our current pastoral candidate. El comité de llamado va a trabajar muy, muy de cerca con el comité ejecutivo de ahora en adelante para que, y también después, perdón, el comité de llamado junto con el comité ejecutivo van a trabajar juntos para presentar todo esto al concilio de la iglesia
Y para completar la revisión y el, ¿cómo se dice esto? El assessment. Para completar la revisión y la evaluación. Ay, se me sigue olvidando esa palabra. La revisión y la evaluación de este candidato, que es nuestro candidato hasta este momento. Muchas gracias, from Chris Lewis. Muchas gracias de parte del señor Chris Lewis, que como les digo, thank you, Sherry. Como les digo, Chris Lewis es el encargado de este comité de llamado, una gran responsabilidad. Les pido que oremos mucho por el señor Lewis y que oren todos mucho por el comité de llamado. El candidato que escojamos, no sabemos por cuánto tiempo va a estar con nosotros, 10 años, 20, 30. Entonces, por esta razón necesitamos las oraciones de todos para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a tomar las decisiones que sean mejores para nuestra congregación y la misión que queremos llevar adelante allá afuera en la comunidad y en el mundo. Muy bien, comenzamos nuestro servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tenemos suficiente salud para poder estar aquí alabándote, dándote gracias, viniendo a tu presencia para sentir la llenura de tu amor. Te pedimos, Señor, porque en este momento tomes en tus manos nuestras angustias, tristezas y preocupaciones, para que así nuestro corazón pueda estar listo para adorarte como tú mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Cantamos. Pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Misericordioso Dios, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor a tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros, perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen en Jesucristo serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Habiendo sido perdonados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. El salmo del día de hoy es el salmo 145. Voy a ir por él porque yo pensé que aquí lo tenía y no lo tengo. Vamos a leer entonces la primera lectura, que era mi primera opción de todas maneras, pero no quería que quedara fuera el Salmo. Pero esta es la primera lectura, está escrita en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 5. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para todos los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Esta es la palabra de Dios. Escuchamos un canto. Thank you.
segunda lectura está escrita en Romanos 9, capítulos 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea siempre. Amén. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de capítulo 14, versículos 13 al 21. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, les dijo Jesús. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los peces y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Es muy, muy interesante las enseñanzas de la Escritura de Dios hoy. Miramos ahí en la primera lectura, en el libro de Isaías 51, del 1 al 5, la invitación. Esta invitación para venir a comprar y a comer, aunque no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Esto es nunca visto. Es inimaginable para nosotros. Y no solamente que no es una promesa, no es una invitación solamente para el pueblo escogido de Dios, sino que en el versículo 5 dice: sin duda convocarás a naciones que no conocías y naciones que no te conocían correrán hacia ti gracias al Señor tu Dios. Entonces, esta es una invitación para todas las naciones y para todos los pueblos. Les decía que esto parece muy increíble, pero es que la misericordia de Dios es infinita. Es que la misericordia de Dios es abundante. Y precisamente este es el tema que nos ocupa hoy. La abundancia de la misericordia y el amor de Dios que todo provee. Y en este todo proveer, proveyó inclusive hasta a su propio Hijo para nuestra salvación. El amor de Dios verdaderamente es infinito. Miramos entonces allí en la carta a los Romanos en la segunda lectura, Romanos 9, del 1 al 5 que leímos. Este es Pablo hablando. Y uno no se puede, si uno no conoce y no sabe el trasfondo de esta carta,
Uno no puede entender por qué Pablo dice esto en el versículo 3. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Estas palabras de Pablo se basan en el hecho de que la raza de Pablo, el pueblo de Israel, porque dice Pablo que es descendiente de Benjamín, quiere decir que es parte, en esta lectura no, pero en otra parte de la Biblia, Pablo especifica que es descendiente de Benjamín. Esto quiere decir, es parte del pueblo escogido de Dios. Y sabemos toda la bondad de Pablo, todo el deseo de servir a Dios y todo su dedicación en que nadie se quede sin escuchar en el Evangelio, y también en esa preocupación que él tenía de él mismo, no perderse. Entonces, ¿cómo puede ahora decir esto? Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo. Está diciendo esto Pablo porque, si ustedes recuerdan, el pueblo escogido de Dios, el pueblo para el cual específicamente vino nuestro Señor Jesucristo, lo rechazó. Así dice la Escritura. A los suyos vino, pero ellos le rechazaron. Entonces, esto es por lo que Pablo está diciendo esto. Dice, no importa si las cosas no fueran así, si yo no supiera esta verdad de que solamente la fe en Cristo salva, no estaría preocupado por las personas de mi casa. Desearía yo que esto no fuese así para que ellos fueran salvos. Pero la misericordia de Dios es infinita, y esto no detiene a Pablo de seguir llevando el Evangelio a todas partes donde él puede, y aún estando en la prisión, escribe cartas para hacer llegar la palabra a todos los que él pueda. Pablo dice, si de nuestro pueblo es la adopción, si de nuestro pueblo es el que recibió los pactos y la ley, y le preocupa y le entristece que, habiendo sido este pueblo escogido de Dios, ahora este pueblo esté condenado por no creer en Cristo, por haber rechazado al Hijo de Dios, al Mesías, a Dios mismo. Sabemos que llamamos los patriarcas de nuestra fe a Abraham, Isaac y Jacob, y a esto se refiere Pablo en esta carta. Dice Pablo, el Mesías que vino, que es Jesús, nació por naturaleza humana, viene de esta descendencia de nuestros padres de la fe, de Abraham, Isaac y Jacob. Él nos explica cómo, a pesar de todas estas cosas, el pueblo de Dios rechazó al Hijo de Dios. Para nosotros, esto es bendición. Esto no quiere decir que los judíos están condenados, yo no sé y tú no sabes. Esto es algo que le toca a Dios decidir, porque si piensas, ellos creen en ese Dios que nosotros creemos, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero para nosotros, que no éramos parte de ese plan de la salvación, esto es una bendición. El hecho de que ellos hayan rechazado a nuestro Señor Jesucristo es bendición para nosotros, porque ahora el plan de salvación se ha extendido hacia todos. Y este precisamente es una de las más grandes preocupaciones de Pablo. Pablo dice, yo no me fui a predicarles a los que ya sabían. Yo no me fui a predicarles a los de mi pueblo, porque tal vez ellos, yo creo que en su corazón Pablo pensaba, tal vez aunque rechazaron a Cristo son salvos, pero me preocupan los que no le conocían, los que no conocen a Dios absolutamente. Y este es, todos sus viajes y todas sus enseñanzas están mayormente enfocadas en los que no conocían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este Dios que ahora tú y yo conocemos. Pero ahora que le conocemos, debemos estar seguros del plan de la salvación de Dios. Si no estabas seguro hasta ahora del plan de su salvación, solamente tienes que mirar
lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Y decíamos, tanto te ama Dios que envió a su Hijo a morir por ti para que tú seas salvo. Esta es la gran abundancia del amor de Dios. No escatima a nada, porque no escatimó, dice la Escritura, ni siquiera a su propio Hijo. Miramos entonces en el Evangelio de hoy, ahí en el libro de Mateo 14, miramos que comienza con este versículo, el Evangelio de hoy, el versículo 13. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Si no sabemos qué estaba pasando, el trasfondo otra vez, si no sabemos el trasfondo del comienzo de este Evangelio del día de hoy, nos va a parecer un poquito menos significativo el gran milagro de nuestro Señor Jesucristo, porque es uno de los más grandes milagros el que tenemos contemplado hoy aquí en este Evangelio. Pero si aparte de eso consideramos las demás situaciones que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo en este momento, vamos a apreciar aún más todavía su gran bondad y la abundancia de su amor. Miramos que dice la Escritura que se quiso apartar nuestro Señor Jesucristo, pero cuando desembarcó, vio mucha gente y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ahora te quiero decir lo que sucedía. Fíjate que aunque él tenía ganas de estar solo, esto no lo hizo dejar de ver a su alrededor, dejar de tratar de entender a los demás, dejar de sentir en su propio corazón lo que los demás a su alrededor estaban sintiendo. Lo que sucedía aquí es esto. La noticia que recibió Jesús, dice aquí, cuando Jesús recibió la noticia, esta noticia es la noticia de la muerte de Juan el Bautismo. Vinieron y le avisaron a Jesús, tu primo, el hombre elegido de Dios, el que anduvo siempre tratando de ayudar a los demás y traerlos al arrepentimiento para prepararlos para la venida, para tu venida, para la venida del Mesías, ha sido asesinado. Y ha sido asesinado muy cruelmente y solamente por capricho, por un capricho de una mujer adúltera. Yo no me imagino cómo hubiera reaccionado cualquier otra persona con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él es Dios y Él pudo haber destruido a ese reino que se había encargado de asesinar y cortarle la cabeza a su primo, al profeta de los más grandes profetas que vino a preparar el camino para el Mesías. Podemos imaginarnos, yo creo, nosotros, humanamente, lo que hubiésemos querido hacer. Pero no es esta la reacción de nuestro Señor Jesucristo y debemos tener cuidado con nuestras reacciones. Nosotros tenemos el poder de Dios para tener dominio propio. Y cada vez que estés perdiendo ese dominio propio, acuérdate quién te está tratando de hacer perder el dominio propio. ¿Qué hubiese sucedido si nuestro Señor Jesucristo reacciona humanamente? Porque recuerden que mientras que estaba aquí, era 100% Dios, pero también 100% humano. ¿Qué hubiese sucedido? Que ese ministerio sagrado y hermoso no se hubiese cumplido. Y como decíamos la semana pasada, tú tienes un ministerio. Tú tienes un ministerio de tu matrimonio, tú tienes un ministerio de tu familia, tú tienes el ministerio de llevar la luz y ser la sal de este mundo allá afuera. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Si más no puedes hacer porque te está inundando la tristeza, te está inundando la cólera, te está inundando el enojo, apártate un rato, platícalo tú solo, platícalo con Dios. Te aseguro que cuando
tú mismo digas lo que tú estabas pensando y lo que tú estabas sintiendo, lo vas a mirar desde otra manera, desde otra perspectiva, porque ya no estás solamente sometido en la emoción de ese momento, sino que ya tuviste tiempo para reflexionar. Cuando les decía yo en una ocasión, cuando mandamos a los niños a tomarse un tiempo aparte, no deberíamos nunca decirles que es un castigo. Los mandamos a tomarse un tiempecito, unos minutitos por ahí solitos. Cómprense un timer para que le enseñen a sus niños, uno de esos que suenan. Creo, ya no me acuerdo, mis hijos ya crecieron, pero creo que era un minuto por cada año de los niños. Y pónganle su timer por allá separaditos y díganles, no estás castigado, estás aquí para que pienses en lo que dijiste, en lo que hiciste, en lo que estás sintiendo, y cuando te sientas mejor, puedes venir a convivir con el resto de la familia. Y esto es también para nosotros los adultos, y esto no es cosa de personas que no se saben controlar, no es cosa de personas que sean menos valientes o como le quieran poner, como hecho de cobardía o hecho de separarse. No, no, no. El que todo lo puede hizo esto. Hizo esto en el momento que sintió lo que sintió. Tristeza, dolor y, ¿por qué no?, tal vez un enojo divino de que el enviado de Dios había sido asesinado. Toma este ejemplo. Toma este ejemplo y cada vez que el enemigo te quiera vencer, perdiendo tu dominio propio, tú dile no, porque yo estoy en Cristo, y sepárate o haz lo que tengas que hacer para recobrar el dominio propio. Dice la Escritura entonces que nuestro Señor Jesucristo se va en esta barca, pero cuando llega a uno de los lugares donde llegó, vio tanta gente que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Hermano, hermana, si tú pensabas que Dios está lejos, que Dios no escucha, que Dios se ha olvidado de ti, que a Dios no le duele tu dolor, mira esto que vemos hoy en el versículo 14. Nuestro Señor Jesucristo está embargado de tristeza, está embargado de dolor, esto acaba de suceder, no se dura mucho para llegar de un lado de ese lago al otro lado. Le acaban de dar esta noticia de la muerte de su amigo, de su primo, del enviado de Dios. Y sin embargo, dice la Escritura aquí, que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de todos los que estaban sufriendo en ese momento. Nuestro Señor sabe de tu dolor y Él siente el dolor que tú sientes y Él quiere sanarte. Estas personas estaban ahí precisamente esperando para ver si venía este Jesús del cual les habían hablado, este Jesús que hablaba tantas cosas hermosas, este Jesús que habían oído decir que sanaba a los enfermos. Eso esperaban. Tú espera, tú busca. Si te dijeron que no en esta orilla, pero en la otra, que para allá va Jesús, porque así lo dice la Escritura, en otra parte de la Escritura, la gente vio que se fue en la barca y se fueron al siguiente pueblo y allá lo esperaron a que llegara. Lo importante es que tú estés en donde tienes que estar, pero esto no solamente es físicamente, mentalmente y en tu corazón tienes que estar en la posición en donde necesitas estar para que Dios pueda obrar en tu corazón y en tu vida. Corre hasta la orilla donde Él va a llegar para que Él pueda llegar hasta tu corazón y te sane. Necesitamos mucha sanación, no solamente física, también necesitamos sanación espiritual, también necesitamos sanación mental. Con todas las cosas que suceden hoy allá afuera en el mundo, personas han hecho heridas en nuestra mente. Se ha comprobado que nuestro cerebro tiene estas heridas, se le causan estas heridas a nuestro cerebro tan fuertes que son
tan fuerte, hacen un efecto tan fuerte como el de un golpe en nuestro cerebro. Entonces, esas heridas necesitan sanación, pero nadie puede entrar a sanar tu mente, aunque el cerebro sí, pero la mente no. Pero Jesucristo sí puede. Permítele que entre y te sane esas heridas que se te hayan ocasionado durante el caminar por esta vida, que pueden ser muchas, y puede ser solamente una, pero duele tanto que no te permite seguir adelante y creciendo como persona y espiritualmente. Ten por seguro que nuestro Señor Jesucristo está al pendiente, y Él va para allá, ahí a donde tú estás, pero tú estás pendiente también para recibirle a Él y que te sane. Dice entonces la Escritura que al atardecer del día se acercaron los discípulos a decirle a nuestro Señor Jesucristo: hay una multitud aquí de gente y ya es muy tarde, diles que ya se vayan para que compren comida, no hay comida aquí cerca, está lejos los lugares para comprar comida, que se vayan para que compren comida. Nuestro Señor Jesucristo les dice: denles ustedes mismos de comer. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero cuando vamos a tener una fiesta, estamos bien preocupados, pero muy preocupados de la que la comida alcance. Es triste y feo si la comida no alcanza. Y esta era la situación de los apóstoles, porque estaban pensando solamente humanamente. Y yo creo, para decir toda la verdad, que si yo hubiese estado ahí, yo también hubiera dicho: pues si no les dices que ellos se vayan y nosotros les vamos a dar de comer, déjanos ir a comprar, deténlos aquí para ir nosotros a comprar la comida. Pero no es este el plan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Es que con nuestras propias fuerzas solamente podemos llegar hasta donde el poder humano puede llegar. Pero si vamos con Jesús, si pedimos su ayuda, podemos llegar hasta un poder infinito, un poder divino, un poder sin límites. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo contesta cuando los discípulos dicen: solamente tenemos 5 panes y 2 peces y aquí está tanta gente. Tráiganmelos acá. Dice la Escritura que mandó nuestro Señor a que toda la gente se sentara en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, que repartieron entre toda la gente, y sobró, dice la Escritura, 12 canastas. Dice que los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Por lo menos 10,000, si no es que más. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar de todo esto? No tenemos, dicen los discípulos, aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá. Tráiganmelos acá. Hermano, ¿cuánto tienes? Hermana, ¿cuánto tienes? Trae lo que tienes al Señor y Él lo multiplicará. Este es el milagro que estamos viendo hoy en este Evangelio, la multiplicación. Nuestro Señor Jesucristo multiplica estos panes y multiplica estos peces para que sean suficientes para todos los que estaban en ese lugar, en ese momento. Él tiene el poder para multiplicar tus finanzas. Tú tráele de lo poquito que tienes y Él tiene el poder para multiplicar tus finanzas. Tú pídele que multiplique de lo poquito que tienes y te va a alcanzar, no solamente para ti, sino para compartir con los muchos necesitados que hay ahorita allá afuera en todo el mundo. Todos sabemos de alguien que ahorita no tiene suficiente. Tal vez no tienen suficiente comida, tal vez no tienen suficiente para la renta. Vas a poder ayudar en unas cosas y sí, en otras tal vez no. Pero lo que tienes, tráeselo a Jesús para que Él lo bendiga. Ponlo desde ahí, desde tu casa, a sus pies, a su disposición, y pídele que bendiga cada moneda que entra a tu casa, cada lata de comida,
cada pan que entra a tu casa, porque así será suficiente para ti y aún te digo, será suficiente para compartir. El dolor es grande en este momento para todos y hay angustia. Todos estamos sufriendo diferentes tipos de angustias. Nadie sabemos exactamente qué está por venir. No sabemos cuándo irá a terminar esta crisis del virus. No sabemos. Pero si nosotros ponemos toda la confianza en nuestro Señor Jesucristo, podemos saber otra vez que Él multiplicará todo lo que tenemos. Nosotros estamos llamados a servir allá afuera. Tú estás llamado a servir. Y mira, hay algo que nunca, nunca se agota, y eso es la palabra de Dios. Si tú más no tienes, porque puede suceder que más no tengas en ese momento, pero si tú tienes una palabra de aliento para hacerle una llamada a alguien, para alguien decirle, oye, me recuerdo de ti, te extraño, sabemos que estás en necesidad y estamos en oración por ti, te recuerdo que Dios te ama, te recuerdo que Dios está contigo, te recuerdo que todos en la congregación te extrañamos. Esto es gran, gran bendición. Cada palabra que sea de ánimo es una palabra de bendición. Miren que lo que pasa no es, no debemos de comparar la escasez contra la abundancia, porque en realidad muchas veces no es ese el caso. Cuando no tenemos abundancia, no es que tenemos escasez, sino que no tenemos suficiente. Pero ¿cuánto es suficiente para ti? Decimos que no tenemos suficiente dinero, decimos que no tenemos suficientes lujos, decimos que no somos suficientes buenos, decimos que no estamos suficientemente delgados, aún si nos dicen que hemos adelgazado mucho, decimos, sí, pero todavía me faltan 500 libras más que adelgazar. Y la gente se te queda viendo y dice, ¿de dónde? Esto es solamente un chistorete mío y es una manera de poner un ejemplo de que no es muchas veces que hay escasez, solamente que muchas veces, más bien siempre, queremos más y más. Mira a tu alrededor, mira a otros países, mira inclusive a otros estados de los Estados Unidos y te vas a dar cuenta de que estamos bendecidos. No tenemos, aparte del virus aquí en el estado de California, hasta ahorita, al menos aquí en el condado de San Diego, no tenemos ahorita desastres naturales para la gloria de Dios. No tenemos hay escasez de alimentos, pero hay muchos lugares a donde se están distribuyendo alimentos para las personas que los necesitan. Hay diferentes tipos de ayuda. Te voy a decir, por favor, si tú que me estás escuchando tienes necesidad de alimentos, tienes necesidad de dinero para ir al trabajo o para la gasolina o para el camión, por favor, mándame un texto, porque nosotros aquí en la iglesia te podemos ayudar. Hermanos, con lo poquito que nosotros contribuimos a nuestra iglesia y a la obra de Dios, hay un poquito que es de abundancia para compartir con todos los que en este momento no tienen. Que Dios los bendiga mucho. Cambia la mente de escasez a abundancia, porque tenemos abundancia de amor en Cristo y tenemos abundancia de todo lo que necesitamos por su gran amor. Amén. Thank you.
Muy bien, este es el momento de nuestra ofrenda. Pues les damos gracias a todos por continuar enviando sus ofrendas. Por favor, síganlo haciendo. Ustedes saben que necesitamos mantener el edificio. Mientras de que no está, aún si no estamos aquí, tenemos que cuidarlo para cuando regresemos que esté tan bonito como siempre. Le damos la gloria a Dios. El Señor sea con ustedes. Me regreso tantito, perdón. Este es el tiempo de nuestra oración. Cantamos el canto de oración. Señor, en este tiempo de crisis, ayúdanos a ver la necesidad de los demás y proveer de lo que tú nos das para la abundancia de los necesitados. Señor, en tu bondad. Señor, así como escuchaste, así como pudiste ver el dolor de aquellos que te esperaban en la orilla de ese lago, de esa manera te pedimos, Señor, que escuches la angustia de los corazones que sufren en este momento. Satisface, Señor, sus necesidades más profundas. Tráeles alivio y sanación a todos los que sufren en cuerpo, corazón, alma y mente. Señor, en tu bondad. Señor, tu salvación es para todos. Ayuda a esta congregación para que de palabra y corazón recibamos bien a todos los que se acerquen. Que aquí encuentren abundante hospitalidad y abundante amor como reflejo del amor y el agradecimiento que tenemos por tu salvación. Señor, en tu bondad. Así, confiando en el poder de Dios, traemos a estas personas en oración delante de Dios. Karina Prieto, Alex e Ileana, Luz Rivera, Joaquín Álvarez, el baby Yeshua, que un pajarito por ahí me dijo que el baby Yeshua ya está en su casa y le damos gracias a Dios que por fin ya puede estar con su papá y su mamá en su propia casa. Le damos gracias a Dios por esto. Oramos por Mari Lizárraga, por Margarita Sáenz, que está mejorada, pero por favor continúen orando porque le falta todavía mucho para su recuperación. Y oramos por Viviana Guzmán, por Manuel Álvarez, por Gloria Cortés y por sus hermanas que están enfermitas. Oramos por la señora Benita, oramos por Zenith Velasco, que es la mamá de Marjorie, nuestra secretaria. La señora Velasco está muy enfermita y está lejos, entonces está en Venezuela, Colombia. En Colombia, y pues también oramos, por supuesto, por Marjorie, porque ella ahorita no puede ir hasta allá a ver a su mamá, y por supuesto que está muy angustiada por la salud de su mamá. Oramos por la salud de la señora Velasco, y oramos por Marjorie también. Oramos por Norma García, que va a tener una cirugía. Oramos por Isabel y Juventino. Estas dos personas
Están los dos, es una pareja, y los dos están enfermos del coronavirus. Ustedes recordarán que nosotros aquí en nuestra iglesia de St. Mark's tenemos el ministerio de estas colchitas. Aquí tengo una miniatura de estas colchitas en las cuales hacemos un nudito. Cada miembro de la congregación hace un nudito. Y en este nudito hacemos, mientras hacemos el nudito, hacemos una oración por esa persona para que Dios sea con ellos, que con ellos esté la presencia de Dios y que sientan el amor de ellos y que cada vez que necesiten de Dios pueden ir a su colchita. Esta en particular, a mí me gustaron estas. En realidad, usualmente son para los soldados. Esta le damos a los soldados para que lleven con ellos. Adentro tiene una crucecita y esa cruz dice, Dios te ama. Entonces, ven cómo esto es nuestras oraciones que ellos pueden traer con ellos, más aparte la presencia de Dios y la fortaleza de Dios para cada momento que la necesiten. Entonces, pensando en esto, mi corazón a veces me hace sentir la guerra tan dura que está, por la cual están pasando a veces algunos de ustedes. Y así Dios me hizo sentir que debo de mandar con nuestras oraciones una de estas mini colchitas a Michael. Entonces, por favor, desde donde están, hagan sus oraciones en esta mini colchita y se la vamos a mandar a Michael Márquez, ustedes saben, el esposo de Laura. Se la vamos a mandar a él con toda la confianza de que Dios y nuestras oraciones van aquí. De la misma manera también le vamos a dar una a Juan, a nuestro querido Juan, ustedes saben, también me gustaría que tenga esta. Él, como buen soldado, está luchando la batalla igual que todos nosotros en esta vida y sentí en mi corazón que esto le va a servir de ayuda, de apoyo en cada día de su vida. De la misma manera también, ahora ustedes miraron una persona nueva ahí en nuestro pequeño coro y ese es Gabriel Aguirre, que ha ganado muchas batallas, al igual que Juan, pero todavía le quedan batallas por librar y le vamos a dar como buen soldado también una de estas con nuestras oraciones. Por favor, hagan desde ahí sus oraciones. Y pues también, una situación un poco diferente, pero también ahora sí que va una lucha más fuerte. Nuestro querido Gabriel Gutiérrez, el hijo de Gaby, ustedes saben que recientemente se graduó de la carrera de ingeniería en UCSD y ahora se nos va más lejos. Así que oramos por Gaby y oramos, les pido que aquí pongan también sus oracioncitas, se la vamos a dar a Gabriel para que la lleve con él. Él se va a ir a Minnesota y les pido muchas oraciones, va a volar para allá. Todas nuestras oraciones con Gabriel por el viaje y por todo el tiempo que estará allá luchando. Es para los soldados y tú eres un soldado en esta vida, Gabriel, un soldado de Cristo y un soldado en la vida, así que con mucho amor te vamos a dar esta colchita. De la misma manera, entonces, como les decía, Isabel y Juventino están enfermos, esta es una pareja, y los dos están enfermos del coronavirus. Entonces a ellos, como son dos y están ahí en su casa juntitos, les vamos a mandar esta colcha que es más grandecita. Igual vamos a hacer los nuditos y desde ahí ustedes hagan sus nuditos de oración para que Juventino e Isabel se cubran con nuestras oraciones durante su recuperación del coronavirus y sientan también la presencia de Dios ahí junto con ellos. Gracias. Oramos también entonces por Juventino Beas. Oramos por la esposa de Juventino Beas. Juventino, una persona muy querida por mis padres, amigo de la familia, ha fallecido. Falleció por algún mal del corazón,
Y su esposa, Luli Félix, y sus hijos, pues quedan aquí, así que pedimos a Dios por Luli Félix y por la familia Félix y por la familia Beas ante la separación temporal del señor Juventino. El señor Juventino, un gran cristiano con hermosa voz que alababa a Dios en todo momento. Así que, pues en las manos de Dios ponemos a esta familia. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Señor, te pedimos, Señor, así también por nuestra iglesia, por este ministerio, por todos los ministerios que toman parte aquí en nuestra iglesia de Saint Mark's. Te pedimos, Señor, por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo y por todo el mundo que está en crisis ahorita. Señor, tú todo lo puedes. La abundancia de amor, de bondad y de misericordia abundan en ti. Y te pedimos, valga la redundancia, y te pedimos, Señor, que derrames todo tu amor, todo tu poder, Señor, para que este virus sea vencido y podamos regresar, Señor, a adorarte todos juntos aquí en este lugar de adoración, este lugar sagrado para tu adoración. Pedimos también por Zeus Enríquez, por favor, les pido sus oraciones para Zeus y para Juanita, su mamá. Señor, todas estas cosas y otras cosas que tú quieres que te pidamos, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Ahora sí, le damos gloria a Dios. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios, porque es bueno y justo darle gracias y alabanza. Por eso nos unimos a su coro celestial siempre cantando. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.
Bueno, vayan en paz sirviendo al Señor, pero les tengo que decir algo. Hoy estamos de fiesta porque nuestros queridos hermanos Margarita y Manuel Álvarez cumplen 40 años de estar juntos. Así que esto es motivo de gran bendición. Muchas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Sabemos que ya a Margarita ya le llegaron como tres ramos de 24 rosas. 10 ramos, dice ella que ya le llegaron. Así que, pues felicidades, que Dios los siga bendiciendo y que cumplan 100 años más juntos. Que bendiciones, vayan en paz sirviendo al Señor, los amo en el amor de Cristo. Bye.